¿Cómo están? Espero usted muy bien. Vamos con el capítulo número 36, si no estoy mal. Bueno, Eugene está haciendo, les está mostrando cómo combinó las dos fórmulas, ¿no? Esta es la teoría de Eugene que tiene que mostrarles a los magos para que lo acepten, como una tesis, por decirlo así. ¡Oh! No separó su núcleo y círculo. En su lugar combinó múltiples núcleos para formar un círculo. Creo que lo dije en forma de pregunta y no era en forma de pregunta. Bueno, Eugene Lionheart ha estado entrenando su mana por solo 4 años. ¡Qué chico tan interesante! Definitivamente tiene talento manejando su mana. Pero eso no es suficiente. ¡Oh! Hay una gran diferencia entre manejar bien el mana y comprender la magia. Ahora voy a hacer una demostración. Combinación de magia y mana. Hice una forma con mi magia y mi mana. Cambió a un hechizo de magia diferente sin problemas y ni siquiera tuvo que recitar ningún hechizo en voz alta. Debe entender la magia que está usando perfectamente para ser capaz de hacer eso. ¿Puedes usar la magia y tu aura de espada juntos? ¿Ah? ¿Y eso qué? No me tientes. Mira lo que voy a hacer ahora. ¡Oh! ¡Esa espada! ¡Ah! Utilizó distintas formas, o no sé cómo decirlo. Su círculo sigue intacto. Está usando su núcleo como un círculo, pero sus funciones como núcleo permanecen. ¿Qué opina? Bueno, necesitamos hablar sobre esto. Por supuesto que sí. Sir Eugene, ¿podrías por favor salir un momento? Sí, señor. Adiós. Maestro de la Torre Mágica Roja. ¿Estás seguro de que no lo guiaste de ninguna manera? No, claro que no, te lo he dicho múltiples veces. Sir Eugene no ha recibido guía de mí. Solo ha leído los textos mágicos introductorios de la Torre Mágica Roja para estudiar magia por su cuenta. Oh, ¿es posible solo textos mágicos introductorios? ¿Y lograr una comprensión de magia de ese nivel? Bueno, es un Lionheart. Un Lionheart del Imperio Kier. Un descendiente del Vermouth el Grande. No es conocido por el continente. Lo buena que es su sangre. ¿Qué opinan ustedes? Pude sentir que Eugene Lionheart era un genio. Oh, bueno, la magia que el pequeño Lionheart nos acaba de mostrar. Era de primer círculo, pero su poder definitivamente excedía el de ese nivel. Todos lo sintieron, ¿verdad? Su pureza de mana, precisión del sistema. Lo que fue especialmente sorprendente de la unidad de su mana. Tendremos que revisar, pero no creo que ni siquiera una disipación de cuarto círculo desactive la magia de ese chico. Aunque es demasiado joven. Debo admitir que es un genio, pero no hay necesidad de apresurarse ya que es tan joven. Considerando el prestigio de Acrion, no creo que sea un problema hacer que el maestro de la Torre Mágica Roja le enseñe por unos cuantos años hasta que sea innegablemente adecuado para Acrion y luego permitirle su entrada. Oh, bueno, creo que sería bueno pensarlo como una inversión.
17 años con talento en Lionheart. Es joven y aunque sus habilidades definitivamente no son suficientes todavía, tiene potencial ilimitado. Ya estamos en nuevos términos con la familia Lionheart. ¡Ah! Por separado de eso, podemos hacerle a Eugene Lionheart un favor como un individuo e invertir en él. Sin importar lo talentoso que sea, sigue siendo un hijo adoptado. No se volverá el patriarca de todas maneras. Oh, bueno, uno de los gemelos, Sian Lionheart, será el patriarca. Técnicamente, Hyode Lionheart es el sucesor de derecho. Pero considerando su reciente lamentable evento y su inferioridad, no ganará la pelea por la posición de patriarca, incluso si no puede volverse un patriarca. La posición de Eugene Lionheart en la familia principal no debería ser subestimada. Así es, Eugene Lionheart tendrá que dejar la familia principal en algún punto. Se casará con una mujer sota. Si se casa y tiene niños, la costumbre de Lionheart es mudarse fuera de la residencia de la familia principal. Deberíamos invitarlo a Arod cuando eso pase, será lo suficientemente hábil en unos cuantos años. Para que no olvide el favor que le hicimos, será un aliado confiable en ese momento. También se dice que Sir Eugene mostró que tenía gran habilidad en la sucesión de sangre hace 4 años. Incluso la familia Lionheart ha reconocido el potencial en él, con el apoyo adicional de Arod. El Vermouth podría volverse la segunda llegada de Vermouth el Grande de hace 300 años. Parecen estarse amontonando para halagarlo. Balzac, Ludved, ¿tus declaraciones son solo tuyas? ¿A qué te refieres? El rey demonio de la reclusión con el que tiene contrato usted. Solo tengo curiosidad si tiene alguna influencia sobre tus palabras. No me haga reír, señor. El rey demonio de la reclusión está ocupado con negocios de Helmut, además. Si estuviéramos hablando del rey demonio de la reclusión, me habría comportado un poco diferente. Habría estado mucho más determinado y usado mi poder.